Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas ronderas, ronderos, dirigentes de las comunidades nativas, de las comunidades originarias, dirigentes de diferentes lugares del país. Traigo el saludo de la familia y también del doctor Aníbal Torres. En este momento está conduciendo el Consejo de Ministros que hemos iniciado hace unas horas. Nosotros estamos trabajando por el Perú. Queridos dirigentes, queridos hermanos, justamente en este Consejo de Ministros, el día de hoy, hemos iniciado a viabilizar estos proyectos propuestos por ustedes. Hemos empezado ahora y estamos dándole un plazo de 2 meses a los ministros para que viabilicen y cristalicen la demanda de los pueblos, la demanda de las organizaciones, que eso hemos venido haciendo hace tiempo. Hemos recogido la necesidad del pueblo, hemos construido en el Consejo de Ministros proyectos de ley, 47 proyectos de ley que depende de otro poder del Estado que ustedes muy bien la saben. Pero hasta el día de hoy, lejos de agendar las grandes demandas, estas brechas sociales, históricas, postergadas, ninguneadas, no se toman en cuenta. Pero sí se toman en cuenta otras cosas para debatir cosas como hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país. Sí hacerle entender de que mi círculo familiar es igual al círculo familiar de los quienes han saqueado el país. Queridos compatriotas, quieren a través de esa agenda mediática, de ese show mediático, coludidos con sectores que nunca han hecho nada por el Perú, quieren doblegarnos, quieren quebrarnos. No la van a permitir y no la van a ver cristalizado esos sueños. ¿Por qué? Porque hay acá una agenda que nos ha puesto el país, nos ha puesto el Perú. Y esa agenda no solamente es la segunda reforma agraria, sino es reconocer a todos los pueblos originarios. Y vamos a ver que a partir de ustedes, a través de sus dirigentes, acá en la PCM vamos a instalar oficinas donde estén los pueblos originarios representados, las comunidades representadas. Pero una voz que sea auténtica y que sea viva. Los dirigentes que están acá, que traigan la voz auténtica y el clamor de los pueblos, no solamente para escucharla y que se vea concretada en un papel, sino que sea resuelto los problemas allá en la chacra, allá en la institución educativa, que lo siente el niño, que lo siente la comunidad. Eso creemos importante, compañeros, reconocer el trabajo que vienen haciendo ustedes y el esfuerzo que hacen ustedes. Sé que venir desde la punta del cerro hasta acá no es fácil, pero esta es la casa de todos. Ustedes están, esta es la casa que tendrán la puerta abierta siempre, porque así tenía que ser desde hace 200 años. Aquella república que hemos buscado y que esa república cuesta sudor y que esa república cuesta sacrificio. Compañeros, la república no vino sola. La república no se ha construido sola. La república no se hace. La república se construye. La república se hace. No ha nacido ella. Pero sin embargo, más de 200 años, aún la república no llega, la democracia no llega. Esos espacios no llegan a los rincones del país, de donde venimos nosotros. Allí en ese rincón donde acaban de entrar a mi domicilio. Tomaremos las decisiones nosotros, ya no de la forma como nosotros hemos venido haciéndola, siendo respetuosos. Lo haremos con el pueblo y a la cual agradezco que a partir del día de ayer ha tomado una decisión de autoconvocarse a este pueblo. Muchas gracias, pueblo peruano. Estoy seguro que en estos días, a partir de hoy, los pueblos se han autoconvocado. Tengo alguna noticia que no la voy a develar, pero agradezco al pueblo peruano por haber tomado esta decisión de caminar y hacernos que juntamente con el gobierno tenemos que trabajar por el pueblo.
Tenemos que trabajar junto con las organizaciones. Hemos dado el plazo suficiente, hemos sido convocados, muchas veces hemos querido de una vez por todas trabajar de la mano, pero creo que han tenido una agenda propia. Yo no me voy a desligar de este pueblo que por muchos años, por décadas, ha venido clamando justicia. Y en el marco de nuestros hermanos ronderos, como rondero y hoy como presidente, debo decirles de que la ronda en este gobierno tendrá su verdadero espacio. Es así, debo decirles de que cuando nosotros hacíamos nuestro turno de ronda y encontrábamos a los malhechores, jamás hemos secuestrado, nunca lo hemos hecho. Pero sin embargo, cuando salimos a reclamar justicia, cuando hemos hecho el trabajo, han habido cientos de compañeros que están en condiciones de perseguidos, sindicados por secuestro y tildados de otras formas, porque hoy en día en este gobierno, compañeros, las rondas ya no puede estar solamente buscando una justicia reivindicativa de acuerdo a sus usos y costumbres, sino hoy las rondas, las comunidades campesinas, los pueblos originarios, tienen que pasar de ese lado a ser los gestores y los verdaderos actores del desarrollo y el bienestar de los pueblos y del Perú. Queridos compatriotas, queremos manifestarles de que abrimos la puerta de Palacio y lo tendrán abierta siempre, compañeros, en la medida de que también traigamos la voz auténtica de nuestros pueblos originarios. Yo los agradezco de sobremanera. Estamos dispuestos acá para convertirla en proyecto de ley y caminaremos junto con ustedes. Acá no hay que alguien va adelante o alguien otro va atrás. Acá nos vamos juntos y esto es que hemos asumido esta responsabilidad por ustedes y por ustedes seguiremos gobernando. ¡Viva las rondas campesinas y urbanas del país! ¡Viva las organizaciones del pueblo! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias. Muchas gracias.